Din que o porte do cabalo é dificilmente superado por outro animal. Goza da fama de ser un dos máis belos. A creme da creme do pura raza español deuse cita en Lugo esta fin de semana en Equigal, o Salón Internacional do Cabalo de Galicia. Unha feira xa situada logo de 7 anos nos postos máis relevantes dos concursos morfolóxicos equinos a nivel nacional e internacional. La prueba en la cual se marca el perfecto testaje de un animal de pura raza español basándose en parámetros morfológicos, de morfología pura del animal, ¿no? Luego, aparte de eso, luego hay movimientos, ¿no? Que son los parámetros en los cuales, bueno, se alcanza la belleza, el sumo de la belleza de un animal de estas características, que es basándose en el movimiento propio de él. Y ahora la funcionalidad, que son basándose también en la doma. A xenda do certame incluíu actividades pensadas para os profesionais, como os concursos morfolóxicos de cabalos e eguas de pura sangre española. Nesta edición participaron 62 ganderías, 100 cabalos e máis de 100 xinetes. Hombre, las regiones se le miran que sea pues lo más perfecto posible. Entonces que tenga un buen cuello, buena cara, una buena grupa, un buen dorso, que sus aplomos sean buenos. Y son las características fundamentales. Después también se le mira el movimiento, tenga un buen paso, un buen trote, un buen galope. Eso es lo que miran los jueces ahí en la pista. Os máis pequenos tamén tiveron a oportunidade de coñecer máis de cerca o mundo da equitación e da hípica grazas ao Equixoven, aínda que algúns, como Carlota, preferisen outros animais. Me gustan más los unicornios. No, ya monté un día y no me da miedo. Sí, la niña tenía ganas de montar y eso, entonces, bueno, pues es una forma de pasar un sábado por la tarde. Os asistentes tiveron a oportunidade de ver a estes animais tanto nos concursos morfolóxicos e de funcionalidade como tamén nas súas cortes. Moi ben, moi ben. A verdad, nunca viñer aquí a ver unha cosa destas. Non entendo moito, pero bueno, sí, me gusta moito. Moi ben, moi ben. Moito atractivo para Lugo, por lo menos. E aquí hai moita afición a isto, aos caballos. Entón, está ben que promuevan isto. Equigal achegouse este ano a un volume de negocio de case 1 millón de euros e congregou a máis de 9.000 visitantes.